Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en esta mañana de sábado 27 de enero del año 2018, transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias por estar con nosotros. Yo lo invito a que nos acompañe los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Y además, recordarle que al terminar este espacio informativo estará con ustedes el predicador Román Cordero, Platicando con Dios a partir de las 8:30 de la mañana y de 10 a 11, por supuesto, como es tradicional, todos los sábados, Camino a Sion con Rubén Arias y Jaciel Celaya, todo bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Vamos a dar inicio rápidamente con la información de lo último que ha acontecido en las últimas horas en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Y es que a nivel internacional, nuevamente se registran atentados, estos originados o adjudicados por talibanes. En las últimas horas, la capital afgana ha sido escenario de un hecho de violencia debido al atentado que se han adjudicado en las últimas horas los talibanes. Esto ha ocurrido precisamente dejando un saldo de 40 personas muertas y 140 heridas, pero se cree que el número de personas lesionadas pudiera ir en incremento. Este atentado, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió precisamente en las inmediaciones del edificio de lo que se refiere al ministro del Interior y a otros centros de operaciones de las naciones europeas, que están enclavados precisamente en una vía comercial rápida de ese punto, y fue adjudicado por los talibanes para ingresar y precisamente perpetrar este atentado. El conductor del coche bomba, que ardió e inmediatamente se dio la explosión, se introdujo en una ambulancia en la cual burló la seguridad, diciendo que en el interior llevaba a una persona muy grave, herida, y que se dirigía al hospital para ser entregada y a los médicos. Sin embargo, luego se supo que en realidad era resultado de este atentado ocurrido en las últimas horas. Los hospitales de ese lugar han sido hasta el momento insuficientes, lo mismo que el personal médico y de enfermería, por lo que el número de personas lesionadas se cree que puede ser más de 140, de las cuales se han reportado hasta la última hora, y quizá pudieran rebasar las 200 o 250, reporta el ministro del Interior allá en ese país. Realmente, pues uno o más de los atentados adjudicados por los talibanes, y que, bueno, hasta el momento no se sabe el móvil, pero lo cierto es que han burlado la seguridad en ese punto en donde se encuentran enclavadas esas importantes oficinas. Y por otro lado, le comento que Mario Fabio Beltrones, quien fuera dirigente nacional del PRI y también se consideró en su momento precandidato a la presidencia de la República, dio su voto de confianza al precandidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade Uribeña. Sé que además de ser un hombre responsable, es un hombre exitoso, es un hombre capaz que puede dirigir los destinos de una nación. Así se refirió al momento de recordar también que cuando fungió él como coordinador del Senado de la bancada del PRI, otorgó dos veces su voto a favor de José Antonio Meade, precisamente en calidad de ser candidato en esos momentos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue una de las ocasiones en la que le otorgó su voto como representante de la Cámara Alta, y otra más cuando también fue propuesto como subsecretario de Hacienda en ese momento. Así, Manlio Fabio Beltrones reiteró su compromiso de trabajar a favor de la nación precisamente a través de José Antonio Meade, quien prácticamente pues lo ha nombrado su coordinador general de campaña. Recordemos también que José Antonio Meade en los últimos días se ha manifestado la pretensión que prevé la gente que conoce en el ámbito político que pudiera ser reemplazado en la candidatura presidencial del PRI, en virtud a que las encuestas
que se han realizado en las últimas semanas no colocan al priista en una buena posición. Es más, ni siquiera lo colocan en la tercera. Está muy por debajo de otros candidatos o aspirantes a la presidencia de la República. Inclusive los independientes pudieran sacar mejor ventaja que José Antonio Meade. Pero en ese sentido, José Antonio Meade asegura que no será relevado de la candidatura o precandidatura presidencial de ese instituto político, el Partido Revolucionario Institucional. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en las últimas semanas, en las próximas semanas, en lo que se refiere al tema de las precampañas de estos aspirantes, que bueno, pues las preferencias de las encuestadoras, pues puntea ahí Andrés Manuel López Obrador de Morena, está también Ricardo Anaya de la Alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, y por supuesto también los independientes, Javier Rodríguez el Bronco, quien aventaja en una parte de las encuestas, lo mismo que Margarita Zavala, y bueno, José Antonio Meade Curibeña estaría en una cuarta posición en algunas encuestas, pero en algunas se coloca en el tercer lugar y en otras pues muy rezagado. Lo cierto es que bueno, realmente como se pensaba que el PRI pudiera tener una aceptación entre la población mexicana, pues vemos que no ha sido así. Inclusive en algunas plazas del país a donde se ha presentado José Antonio Meade Curibeña, no ha sido lleno total, es más, se han encontrado la mayoría de los espacios de las plazas públicas vacías. Es por eso que se piensa que podría ser reemplazado por otro precandidato o candidato que sí se identifique con los ciudadanos y que pueda lograr que el Partido Revolucionario Institucional mantenga la presidencia de la República con las siglas del PRI y no a través de otro instituto político. Pero bueno, esto ya queda en manos de cada uno de nosotros, que debemos acudir a las urnas, votar de manera responsable, reflexionar el voto y realmente decidir por quienes nos pueden dar un mejor México. Esto será el próximo 1 de julio. Y bien, por otro lado, la regidora con la Comisión de Deporte, Lenis Aparicio, asegura que solamente la condonación para el pago en centros deportivos, tanto gimnasios como algunas canchas deportivas, será por un periodo de 6 meses, porque se hará un estudio para saber en la forma en que podrá darse mantenimiento. Recordemos que las cuotas son mínimas de 100 pesos en algunos puntos, y ante la inconformidad, porque algún grupo de responsables de estos centros, llámese gimnasios o llámese canchas deportivas, determinaron hacerle un aumento, pero no fue una autorización que haya se haya surgido de parte de la autoridad municipal. Esto fue lo que dijo la regidora con la Comisión de Deportes. Okay, ya está próximamente a... Tenemos la audiencia con el alcalde y ya para el día de mañana se va a dar un acuerdo, una determinación entre el alcalde y las ligas, más que nada. ¿Con cuántas ligas? ¿Con cuántas asociaciones? Bueno, ahorita no tengo así como que el dato preciso, pero sí son varios presidentes de las distintas ligas deportivas. ¿No se van a hacer los cobros? ¿No se están haciendo los cobros en estos, qué digo, en los gimnasios, en las albercas y eso? ¿Cómo están? Así es, desde el 19 de enero se dejaron de hacer estos cobros indebidos que tanto la ciudadanía señaló. Por lo que tengo entendido, pues es una prueba piloto, como bien lo señalan. Y pues a esperar, ¿no? Mientras no se está cobrando nada actualmente. ¿Esa prueba piloto es para qué? ¿Para hacer algún estudio, algún diagnóstico de qué? Pues ahí sí, no sé el alcalde bien sus intenciones a fondo, pero por lo pronto también fue por la problemática de que se había incrementado y todo eso, pero yo creo que sí debe de haber ya un acuerdo fijo y legalmente fundado, ¿no? Para ver cómo se va a estar trabajando. Y bien, pues el aumento debe ser justificado porque en algo se tiene que recuperar para que esto sirva para el mantenimiento de los gimnasios y también para lo que son las canchas y centros deportivos, que dicho sea de paso, algunas se han adjudicado en otras administraciones en comodato y no se ven los resultados precisamente de en qué beneficia
a municipio que beneficia a Coatzacoalcos el hecho de que algunas personas las tengan en comodato, porque son, si bien hay que recordarles, propiedad del pueblo de Coatzacoalcos y no propiedad privada. Entonces, este estudio debe, por un lado, buscar las condiciones para darles mantenimiento, por otro lado también no lesionar la economía, en este caso, de los usuarios. Y por otro lado, fíjese que la Sala Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto en torno a la inconformidad de presuntos actos anticipados de campaña de Margarita Zavala de Calderón, aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente. Y es que se había interpuesto una inconformidad debido a que se estaba asegurando que Margarita Zavala de Calderón, quien ha editado dos libros referentes a su vida personal, en este caso uno denominado Mi Historia, en la que habla y cuenta de quién es Margarita Zavala y de su trayectoria personal y política, bueno, también otra edición más de un libro en la historia de México, es el momento de la historia de México, otra edición también que se publicó hace aproximadamente un año. Y bueno, esto motivó a que algunos aspirantes consideraran que esto eran actos anticipados de Margarita Zavala. Sin embargo, ya la Sala del Poder Judicial de la Federación, de este tribunal, ha resuelto en contra y ha asegurado que en ese sentido, que no significan actos anticipados de campaña, a pesar de que algunos aspirantes así lo han considerado, debido a que se respeta la libertad de expresión y, por otro lado, la libertad comercial. De tal manera que al desechar esto, bueno, se abre la posibilidad de que no exista ninguna otra inconformidad más de algunos aspirantes o precandidatos de los partidos políticos en la figura de Margarita Zavala, que bueno, pues también está aún con problemas para poder obtener la nominación de la candidatura presidencial por la vía independiente, ya que en el caso de algunos municipios o estados del país o distritos, como se ha sesionado esa forma de recolectar las firmas, no han podido reunirlas en su totalidad. Es el caso de Veracruz, donde le hacen falta 18,000 firmas para poder pues salir realmente con el porcentaje de firmas que le hacen falta. Entonces, ¿dónde están aquellos que decían que la apoyaban? Sin lugar a dudas, bueno, la mayoría de los apoyos hacia Margarita Zavala se han dado en el centro y norte de la República Mexicana, pero no en la región sureste, donde las preferencias electorales o simpatías siguen a favor de Andrés Manuel López Obrador, el precandidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa, será breve, enseguida regresamos, estamos completamente en vivo en esta mañana, una mañana con una temperatura de 20 grados centígrados. Yo les comento que hay que prepararnos porque para mañana domingo, durante la tarde o noche, nos espera un nuevo frente frío. Vamos a la pausa, regresamos. El gobierno colaborativo que encabeza Víctor Manuel Carranza Rosaldo invita a pagar en enero el impuesto predial 2018. Se otorgará descuento del 50% a jubilados y pensionados y un 20% a contribuyentes por pronto pago. Los módulos de cobro funcionarán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado en tesorería y catastro de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Amigos,
Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este deporte de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. Buena vibra. Estabas tan bonita, tan sensual. En las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino, con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. En la música, Víctor. Hola mis amigos, y para darle candela y sabor en esta vaina musical, el poder de los teclados, vaya. En la parte sensual y femenina, Yelena. Yo te estaré acompañando en redes sociales, mensajes, saludos y felicitaciones. Y juntos la pasaré por ti, noche de la vida. Y acompañándome en esta aventura, Pepe Primo. Pues amigos, te da una sesión de noticias con buen sentido del humor aquí en Noche de Buena Vibra. ¡Noche de Buena Vibra! Todos los jueves a partir de las 10 de la noche. ¡Los esperamos! El gobierno colaborativo que encabeza Víctor Manuel Carranza Rosaldo invita a pagar en enero el impuesto predial 2018. Se otorgará descuento del 50% a jubilados y pensionados y un 20% a contribuyentes por pronto pago. Los módulos de cobro funcionarán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado en tesorería y catastro de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros en esta mañana. Decíamos que un nuevo frente frío estaría impactando la tarde y noche del domingo, es decir, mañana en el sur del estado de Veracruz. Actualmente el frente frío se mantiene en lo que es la región de noroeste del país y se prevé su desplazamiento hacia la zona del Golfo de México, ocasionando lluvias superiores a los 70 a 100 milímetros. Así es que prepárese porque nos espera nuevamente la presencia de lluvias fuertes. Que estarían prolongándose su estancia por esta región hasta el día martes 30. Realmente, bueno, hemos iniciado un año con muchas lluvias, con mal tiempo y por supuesto la persistencia de precipitaciones pluviales que han sido superiores de los 70 a 100 milímetros. Este nuevo frente frío está recorriendo la entidad veracruzana, de acuerdo a este pronóstico, para el día domingo y estaría provocando descenso de temperatura, vientos fuertes del norte, rachas superiores a los 80 kilómetros por hora, pero sobre todo la presencia de lluvias puntuales de 70 a 100 milímetros. Así es que, bueno, este frente frío número 25 estará también durante los próximos días, de domingo a martes 30, se prevé la presencia aquí en esta región sur del estado de Veracruz, que sería principalmente el foco donde estaría con mayor presencia y con mayor intensidad para el día domingo, tarde o noche del domingo, es lo que prevé ese Servicio Meteorológico Nacional. Y por otro lado, le comento que siguen las propuestas y siguen además algunos llamados de las asociaciones de las regiones indígenas de que los partidos políticos, pero en especial Morena, tomen en cuenta a quienes son los militantes. Andrés Mario Díaz, quien es otro de los integrantes de comunidades indígenas, habla en torno a lo que plantean esas asociaciones, que son precisamente respaldar como aspirantes a candidatos a verdaderos y auténticos luchadores sociales. Esto fue lo que dijo. Su presencia, compañeros de los medios de comunicación, yo también estoy aquí, su servidor Andrés Mario Díaz Zúñiga. Yo fui candidato a la presidencia municipal de Cosoleacaque por Morena y estoy aquí ahorita representando a FEDEPAC. ¿Qué es FEDEPAC? Frente Democrático Patriótico Asociación Civil. Es una organización que apenas estamos conformando. ¿Por qué? Porque también estamos de acuerdo con lo que dicen los compañeros. No se están haciendo las cosas como se deben de ser. Nosotros estamos de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, estamos de acuerdo con su proyecto. Pero, ¿qué pasa? Desafortunadamente, no sé si no se da cuenta nuestro líder máximo Andrés Manuel o no se lo hacen saber. Él dice, vamos a hacer un cambio total, dándole la torre a la corrupción. Pero quizá no se ha dado cuenta que en mismo Morena, en su mismo equipo, hay corrupción. Hay corrupción porque se están tomando estas decisiones que los mismos compañeros están mencionando. No se están haciendo las cosas como piensa Andrés Manuel, como dice Andrés Manuel. La cúpula está haciendo las cosas para llevar agua a su molino. Y pues esas cúpulas tienen nombre y apellido. Y yo lo digo esto también por la experiencia que tuve, porque yo en Cosoleacaque no perdí, me robaron. Así son las cosas. Hubo un compañero de ustedes que en el periódico dijo que yo solamente fui a hacer el ridículo en Cosoleacaque, pero no estoy de acuerdo con ese pensamiento de él, porque para haberse expresado así, debía haberme ido a entrevistar y preguntarme cómo fueron las cosas. No nomás decirlo, así son. Yo a ustedes los aprecio mucho, leo mucho los periódicos y no se han dado cuenta que en Cosoleacaque ahorita hay dos regidores por Morena.
y por la votación que tuve, a mí me correspondían 3 regidurías. Pero ¿qué pasa con la cúpula? Hacen sus movimientos y resulta que a la mera hora nada más nos dan 2 regidurías. Y la otra la negociaron. Entonces, para otra ocasión les voy a invitar a otra reunión. Ojalá y me puedan aceptar esta invitación, porque lo voy a dar con papeles, con documentos, lo que le estoy diciendo. Todo lo que me hicieron para que yo perdiera. Es más, ahorita les anticipo. El líder de la cúpula me pidió mi renuncia 4 veces. Imagínense ustedes todo lo que pasó después. Entonces, por eso yo digo que en la misma Morena, don Andrés, nuestro líder máximo, debe de darle en la torre a la corrupción, pero debe de empezar en casa. Porque ahí, en Morena, hay un ladrón de adeveras. Entonces, es todo lo que le puedo decir. Y hay muchas cosas todavía que dilucidar. Muchas gracias, Morena. Bueno, pues ahí está la voz de Andrés Mario Díaz, quien es representante o aspirante allá en el municipio, en el distrito de Cosoloacaque, hablando precisamente de la imposición de algunas candidaturas y acciones que dice él que ignora Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hemos escuchado a lo largo de los últimos meses, sobre todo en esta candidatura presidencial o precandidatura de Andrés Manuel López Obrador, el hecho de integrar a priistas, a gente de otros partidos políticos, precisamente para lograr que juntos, todos los partidos políticos, sin importar quiénes son los personajes que se integran a él, puedan realmente llegar a la presidencia de la República. Así es que, bueno, no creo que de todo ignore precisamente esto Andrés Manuel López Obrador. Bien, por otro lado, respecto a la participación que se espera para el próximo proceso electoral del 1 de julio, la consejera electoral en Veracruz, Julia Hernández, consideró que esta podría ser superior al 75%. En el caso de algunos procesos electorales, se espera la participación más exitosa en lo que se refiere a las candidaturas a gobernador y diputados federales, en tanto que en el otro proceso que se refiere también a las diputaciones locales, tanto urbana como rural, se cree que esta pudiera alcanzar el 60%. Esto en el caso de la Cámara Alta, también el número de participaciones podría ser importante. La representante consejera del órgano público electoral veracruzano dijo que es importante que todos los ciudadanos acudan, tengan su credencial de elector primero y acudan a sufragar el próximo 1 de julio para que realmente el resultado electoral legitime a muchos de los aspirantes o candidatos de los partidos políticos, porque estos apenas han llegado con el 45 o 54% de preferencias o de votos que los ha llevado a ganar, en el caso de las gobernaturas, las diputaciones locales, federales o bien las presidencias municipales, y eso pues no se puede considerar realmente un buen resultado de votación. Sin embargo, ahora considera que puede darse una participación, que esto sería formidable, no solamente que sea el 75%, sino que lo supere. ¿Por qué no esperar una participación copiosa en las urnas que pudiera llegar a ser del 90%? Usted tiene esa decisión, debe reflexionar todas y cada una de las propuestas que nos presentan, analizar el perfil de los aspirantes, su currículum, todo, realmente conocer las propuestas de cada uno de ellos para así tener una mejor decisión, sea cual sea la que usted tome, pero realmente participar en las urnas el próximo 1 de julio, en donde
pues tendremos que votar por lo que se refiere a las candidaturas a la presidencia de la República, gubernaturas, también en las diputaciones federales locales que estarán en juego en ese proceso electoral. Y por otro lado, ya que hablamos de partidos políticos, el Partido Revolucionario Institucional, a propuesta de los comités de ese instituto político, han ampliado el plazo para inscripción de los aspirantes a las diputaciones y por supuesto a las senadurías. En las últimas horas, el Partido Revolucionario Institucional acordó ampliar el plazo en lo que se refiere a esos dos procesos. En el caso de Veracruz, la ampliación del plazo que vencía el día de hoy, sábado 27, hasta en un horario de 10 a 1 de la tarde, se amplió para el día de mañana domingo, que sería en horario de 10 de la mañana a 18 horas, 6 de la tarde, de tal manera que todos aquellos aspirantes que se consideren que cuenten con el apoyo de las bases en una convención de delegados, podrá asistir para registrarse y de esa manera participar en los procesos internos de su partido. Esto es un acuerdo que se ha establecido a nivel nacional y que esto ha sido a solicitud del Instituto Político del Revolucionario Institucional. Recordemos que el PRI irá a la designación de sus candidatos en lo que se refiere a la convención de delegados o bien a través de postulación de candidaturas. En el caso de Coatzacoalcos, sería una convención de delegados y ya está una propuesta inicial. La de el regidor del sector obrero, Juan Pablo Sosa González, también por ahí se menciona otros nombres. En el caso de las diputaciones federales, que también estarán en juego, se menciona el nombre de José Murat, también se está mencionando el de Víctor Rodríguez, y también por ahí está otro nombre de quienes han fungido en algunos cargos públicos en lo que es este municipio y distrito, que estará en juego en los comicios el próximo 1 de julio. Así es que bueno, pues el PRI tiene esta ampliación de su periodo para que se puedan registrar todos aquellos que realmente cuenten con el apoyo. Y bien, por otro lado, otra de las que también ya se registró y es aspirante a la diputación es la regidora del Partido Movimiento Ciudadano, Nora Cortázar Luna, que nos habla sobre estas aspiraciones. Vamos con ella. Como ustedes, el medio, valga la expresión, que hace llegar a la sociedad, a este distrito, a este municipio, toda la información y que en estos procesos, o en este proceso electoral, siempre fortalece la democracia. Muchísimas gracias a todos. Aquí una servidora, la profesora Nora Cortázar Luna, acompañada de su familia, mi hijo Oscar Alejandro y mi hija Carolina. Y no podría faltar la representación de Movimiento Ciudadano, con el coordinador de Agua Dulce, Mario, con el coordinador de Minatitlán, René, creo que está por llegar Nachital y Las Chuapas, que también confirmaron su asistencia. Pues aquí dando a conocer mi preregistro, porque en estos momentos si somos precandidatos con la ilusión, con la esperanza de poder participar y poder representar al partido en el distrito 29, con el gran compromiso que siempre me ha impulsado como actor político de poder contribuir en este proceso electoral y poder poner un granito de arena para ser partícipe de un cambio que esperan todos los mexicanos y todas las mexicanas de nuestro país. Yo me inscribí me preinscribo el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Dije, a ver si es válido, ¿no? Si pegaba, ¿no? La semana pasada nos hablaron y bueno, ya nos lo confirmó también Sergio Gil, el representante estatal de nosotros, de Movimiento Ciudadano, que había dos registros, en este caso era el del señor Armando Rote y el de una servidora, y ya la semana pasada pues nos avisaron que teníamos que hacer agenda de pre-campaña, tocando puertas con los militantes, porque este preregistro se debe dar a conocer a los militantes de Movimiento Ciudadano. Y aquí estamos con ustedes, parte fundamental, como siempre los medios, ¿no? Repito, fortaleciendo siempre la democracia y haciendo llegar las iniciativas,
las inquietudes de quienes somos actores políticos a la sociedad para que la sociedad tenga la información y pueda hacer un gran análisis y poder también participar con un sufragio el día de la elección, ¿no? Un sufragio con mucho análisis, ¿no? Este proceso electoral es la madre de todas las batallas, ¿no? Se eligen muchos servidores públicos desde el ámbito de los congresos locales, congresos federales, gobernatura y presidencia de la República. Entonces, quienes hacemos política, quienes somos actores políticos responsables, tenemos el gran compromiso también de poder corresponder a los ciudadanos, de corresponder con un trabajo limpio. No son tiempos todavía de campaña, son tiempos de pre-campaña al interior. En mi partido hay dos registros, y de esos registros, el próximo marzo, mes de marzo, por el 23, hay una convención de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano que sacará los dictámenes que ustedes ya conocen. Por ejemplo, como Veracruz, que nos tocan 5 distritos federales, corresponden, y 7 distritos locales, entre ellos Coatzacoalcos, que se coincide en la distribución de estos espacios, pues se coincide con los dos partidos que llevan al frente, que es el... Sí, está otro de los que se inscribió, precisamente como bien nos confirma la aspirante del Partido Movimiento Ciudadano, es el exalcalde Armando Rotter Maldonado, pero ahora lo hace por Movimiento Ciudadano. Ha ido de partido en partido don Armando Rotter. Vamos a hacer una pausa, regresamos. El gobierno colaborativo que encabeza Víctor Manuel Carranza Rosaldo invita a pagar en enero el impuesto predial 2018. Se otorgará descuento del 50% a jubilados y pensionados y un 20% a contribuyentes por pronto pago. Los módulos de cobro funcionarán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado en tesorería y catastro de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Estabas tan bonita, tan sensual. Solo en un sueño. Ella es un poema del poema.
y contáctanos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp: 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones: Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. En la música, Víctor. Hola mis amigos, y para darle candela y sabor en esta vaina musical, el poder de los teclados, vaya. En la parte sensual y femenina, Yelena. Yo te estaré acompañando en redes sociales, mensajes, saludos y felicitaciones. Y juntos la pasaremos bien. Noche de la vida. Y acompañándome en esta aventura, Pepe Primo. Los domingos te da una sesión de noticias con buen sentido del humor aquí en Noche de Buena Vibra. ¡Noche de Buena Vibra! Todos los jueves a partir de las 10 de la noche. ¡Los esperamos! El gobierno colaborativo que encabeza Víctor Manuel Carranza Rosaldo invita a pagar en enero el impuesto predial 2018. Se otorgará descuento del 50% a jubilados y pensionados y un 20% a contribuyentes por pronto pago. Los módulos de cobro funcionarán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado en tesorería y catastro de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bueno, le comento que agradezco esta mañana que hayan estado con nosotros, compartiendo precisamente pues este espacio a Alejandro Villar. Un saludo a Alejandro Villar, Martín Espinosa, por supuesto a Omar de Jesús Cruz, a María Los Ángeles Carnas y al ingeniero José Raúl Ojeda Banda, que han estado con nosotros en este día. Y por otro lado también, esto va para las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o bien la Secretaría de lo que es el sistema carretero estatal. Anoche se registró un nuevo accidente en lo que es el tramo conocido como el Paralelo y la Chuapas, en un autobús de la línea del sur que se dirigía precisamente al municipio de la Chuapas. En el interior viajaban 4 personas, y entre ellos también el chofer. Afortunadamente resultaron ilesos, pero el conductor de este autobús cayó en un tremendo hoyanco que se encuentra en ese tramo conocido como el Paralelo.
por fortuna, los pasajeros, a pesar de que cayeron en ese hoyanco y que resultó la unidad averiada, lograron salir en su propio pie, y por fortuna no fue necesario que le brindaran los primeros auxilios, pero estuvo a punto de ocurrir una tragedia debido al pésimo estado carretero que existe en Veracruz, en especial en esta región sur. Por cierto, en las matas van muy lentos los trabajos para la reparación de ese tramo carretero, que también pues es una ruta de la muerte, como ya se le denomina. Y por otro lado, la Comisión Nacional de Quejas del INE, Instituto Nacional Electoral, resolvió una queja presentada e instó al Partido Encuentro Social a retirar durante las próximas 6 horas la propaganda política a favor de Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Juntos Hacemos Historia, debido a que considera que la pauta es una pauta local y que contraviene a lo que son los principios de equidad en el proceso electoral, de tal manera que el Partido Encuentro Social, quien hace exhibir a través de la televisión un comercial en donde difunde la imagen de Andrés Manuel López Obrador, su llamado a votar, bueno, no, realmente no compete en estos momentos por considerarse una precampaña, y esto significaría una clara ventaja a favor de sus demás también compañeros precandidatos a la presidencia de la República. Esto deberá hacerlo en las próximas horas para evitar, por supuesto, las sanciones que irían directamente hacia el Partido Encuentro Social, que establece una alianza política con la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador, los partidos políticos Morena, también el Partido del Trabajo y, por supuesto, el Partido Encuentro Social. Esto es lo que se ha dado en las últimas horas. Y bien, esta mañana hay actividades precisamente en lo que se refiere a la cuestión cultural. A las 18 horas, 6 de la tarde, en el Parque Independencia, pues la magnífica participación de la Guelaguex. Esta región sur pues tiene con una amplia número de familias precisamente provenientes del estado de Oaxaca y que gustan de admirar y de conocer y de ver la Guelaguex. Bueno, esto será en el Parque Independencia, no se lo pierda. Esto es una difusión en el área cultural que tiene el gobierno local, que encabeza el ingeniero Víctor Carranza Rosaldo. Nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo, agradeciendo por supuesto el favor de su atención, que nos haya acompañado en esta mañana, una mañana que afortunadamente esperemos tendremos recuperación de la temperatura. En estos momentos tenemos 20 grados centígrados, pero estaremos con una mínima de 26. No obstante, mañana domingo, durante la tarde y noche, nos espera que nos afecte el frente frío número 25 con lluvias puntuales superiores a los 70 a 100 milímetros, y lo que se refiere también a descenso de temperatura. Así es que bueno, hay que aprovechar el sol en las próximas horas. Gracias por haber estado con nosotros. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en esta mañana. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana, y yo los invito para que a las 8:30 de la mañana esté con nosotros en Platicando con Dios con el predicador Román Cordero, y de 10 a 11 en Camino a Sion con nuestros compañeros Rubén Arias y Jaciel Zelaya. No ha sido todo, pero sí lo más importante, estaremos con ustedes dándoles pormenores de las actividades que durante las próximas horas tendrán las autoridades municipales aquí en Coatzacoalcos. Y bueno, pues también se espera una gira de trabajo de las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Miguel Ángel Yunel Linares. Ahí estarán presentes las autoridades de este municipio. Gracias, muy buen día.